Saludos a todos, volvemos desde el Municipal de Aérea de Cullera para narrar la segunda parte de este partido entre el Club de Fútbol Cullera y el Club Deportivo Acero. 0-0 ha sido el resultado con el que nos hemos ido al descanso. Hemos visto un Acero muy bien plantado durante la primera parte del encuentro, con muchas claras ocasiones. Pero no ha podido finalizar ninguna ocasión. Veremos si le pasa factura a lo largo de esta segunda parte. Aparentemente sin cambios en ninguno de los dos equipos. Va a dar arranque el encuentro en breve. Vemos ahí Alberto Bielsa, William, la delantera. Repetimos, sin cambios en ninguno de los dos conjuntos. Acero, como decimos, muy bien plantado durante toda la primera parte en este campo. Muy difícil. Los dos equipos igualados en la clasificación a 48 puntos. El Acero sexto, el Cullera séptimo. Y este campo, como decimos, es muy difícil, inexpugnable prácticamente durante toda la competición. Únicamente dos conjuntos han conseguido la victoria en el Municipal de Aérea. Y comienza la segunda parte, mueve el Acero. Es William jugando en largo. Balón arriba, sin problemas para Paredes. Sin problemas para Paredes. Se ha hecho con el balón, se reintentaba llegar, pero no ha podido. Jugando en largo Paredes. Es Morello. Ahí vemos a Raúl García luchando. El balón es para William, ahí balón dividido. William pierde el balón finalmente. Ahora la defensa despeja. Balón largo, ojo, para Aurelio. Sin ningún problema. El despeje contundente desde su propio campo, del central. Ha llegado ahí a la portería contraria. Aurelio sacando en largo. Bien acertado Aurelio en las dos ocasiones que ha tenido que intervenir durante la primera parte. Fuera de banda. Saca el lateral izquierdo. El balón, atención ahí. Se ha perdido. No, el balón es para Aurelio, finalmente. Aurelio, el balón al piso. Juega en largo. El balón es para William. William intentando conectar ahí. Atención a Alberto Bielsa. Era Serra, perdón, Javi Serra, el extremo derecho. Ocasión muy clara. No ha podido ahí concretar bien la finalización de la jugada. No se esperaba el pase. El pase muy bueno de William. Javi Serra no ha podido concretar ahí en 13 control, ese medio chut. El balón se ha perdido por línea de fondo. Ya pone el balón en movimiento. Atención, ahí falta. Entre el salto ahí, entre Morello. Muy activo Morello durante todo el partido. Presente en muchas de las jugadas disputadas, luchando todos los balones. Tiene el balón arriba ahí. Javi Sierra no ha llegado, Morello. Morello sigue luchando, el balón no ha podido controlarlo al final. Balón para el Cullera. Saca ahí el lateral izquierdo, Castander. Están ahí, es Romero. Y os falta. Se queja ahí en el suelo el jugador del Cullera, Romero. Veremos si se recupera. Se interesa por el árbitro. Ayuda ahí a levantarse su compañero Edu López. Ojo ahí el balón parado, peligroso, a favor del conjunto de la Safor. Edu López buscando ahí el balón, lo pone ahí al segundo palo pasado. Se anticipa Abraham, atención, ha habido penalti, ha señalado penalti el colegiado. Ha apreciado ahí mano de Abraham. Veremos a ver la repetición de la jugada.
Sanción y tarjeta. Hay ahí las protestas al linier de los jugadores por parte de los jugadores 0-0. Ha habido una tarjeta amarilla. Atención, el penalti. No lo ha dudado el colegiado. Se ha dirigido al punto de los 11 metros en cuanto ha visto el balón. Parece ser que ha sido Abraham, jugador al que le ha dado el balón en la mano. Ha cortado la trayectoria del mismo. Y ha señalado el punto fatídico. Y ahí va. Se dispone a lanzar Edu López, el que ha sido el lanzador del Cullero durante todo el encuentro. Todos los corners y todas las faltas laterales. También será el encargado de ejecutar la pena máxima al favor del conjunto de la Sefor. Qué pena, lo decimos. El Acero ha tenido muchas oportunidades durante toda la primera parte. No ha podido concretarlas. El Cullero es un equipo muy difícil en su propio campo. Veremos a ver a Aurelio si puede tener la pena máxima. El Badu López. Aurelio bajo palos. Perna derecha. El colegiado da la autorización, el disparo y gol. Gol del Cullera. Edu López. Una lástima ahí. Aurelio se ha estirado bien. A su derecha. Pero el balón iba ajustado al palo. Y no ha podido Aurelio detener la trayectoria de lanzamiento. Se adelanta el Cullera. 1-0. Minuto 49 de partido. Sacará el Acero. Como comentábamos, una pena. Con el desarrollo de la primera parte, el Acero estaba muy bien plantado en el terreno de juego. Veremos cómo reacciona el equipo del Puerto de Sagunto. Es William quien buscaba a Javi Serra. Javi Serra no puede hacerse con el control del esférico. Saque de puerta. Como decíamos, veremos ahora al Acero cómo puede gestionar este resultado adverso. Veremos si es capaz de darle la vuelta al mismo. Tiene que seguir igual que en la primera parte el Acero. No ponerse nervioso. Triangular ahí, buscar a William, buscar a Javi Serra, buscar a Raúl García. Incorporaciones de Abraham por el lateral. Juega y ataca al Cullera, el balón se pierde. Sin peligro. Saque de puerta. Y la tarjeta ha sido para Abraham en el penalti, no ha sido por las protestas. Confirmamos, ha sido para el propio Abraham. Con la mano esa fatídica, que le ha costado el 1-0 al conjunto del Puerto. Ojo, ahí falta ahí de Sean Wilkins. Será balón para el conjunto de la Sefor. Ahí es de nuevo Edu López. El líder absoluto del balón parado del Cullera. Saca en corto ahí esta vez. Se apoya ahí en Alex, el lateral derecho. Intenta poner el balón arriba. Atención, ojo ahí. Se anticipa muy bien Javi Serra. Ayudando en defensa. Edu López de nuevo recupera. No puede despejar con contundencia Camarasa. Balón para el Cullera. Será Alex, el lateral derecho, encargado de poner el balón en movimiento. Cuelga el balón ahí al área, despeja Abraham. Raúl García despejando, atención, mano clara, sí. La pita, el colegiado la señala. Y cartulina amarilla, ha sido Beni, exactamente, el encargado, el que ha realizado esa infracción. Una mano parecida a la de Abraham en el penalti. Pero con consecuencias muy distintas.
Será Camarasa el encargado de poner el balón en movimiento. Balón largo. Buscando ahí la banda izquierda. Raúl García, era Morelló quien la ha peinado. Sin consecuencias. Se pierde el balón de nuevo por línea de fondo. Veremos a ver cómo reacciona el Acero. Es un partido importante. Como decimos, dos conjuntos igualados a todo en la clasificación. Con aspiraciones ambos de continuar en la lucha por el playoff de ascenso a segunda B. Un partido muy importante, ya quedan pocas jornadas. Ojo ahí el balón, sin problemas para Aurelio. Estamos ya, está la jornada 33. Ya se van acabando los cartuchos para engancharse definitivamente a los puestos nobles de la clasificación. Ahí corta Castells en central. Balón ahí, finalmente es para el Acero en saque de banda. Será Abraham. Abraham jugando con Raúl García. Ahí Raúl García buscando ahí a Javi Serra, el disparo. Para el portero, el rebote. De nuevo la intervención de Paredes, evitando ahí la ocasión clara del Acero. La doble ocasión. Primero era Javi Serra, el encargado. Atención ahí de nuevo. Raúl García intenta evitar que salga el balón, lo hace. Buscando ahí caracolear. La pone con pierna izquierda. Atención, el remate de Alberto Bielsa. El remate claro de Alberto Bielsa. Le faltó potencia. Lástima. Paredes de nuevo. Tres ocasiones muy claras para el Acero en apenas un minuto. A ver si se reengancha el conjunto del Puerto. Iván García pidiendo a sus compañeros claridad. No llega ahí Bielsa. Despeja la defensa. Bien ahí Son Wilkins, Iván. Ahí Morelló. Balón para Bielsa. Se anticipa ahí Castells. Ojo ahí Raúl García. No se lo piensa, dispara. Sin problemas para el guardameta. Parece que el Acero está despertando un poco después del gol. Es lo que tiene que hacer. Seguir adelante. Patadón arriba, atención, ojo ahí, cae un jugador. No ha habido nada. No ha habido nada. Saca Aurelio rápido ahí para Iván García, lateral derecho progresando. Jugando ahí Javi Serra. Javi Serra buscando la acción individual, muy bien por detrás. Javi Serra se apoya en William. William en la frontal del área, el balón por arriba. Javi Serra, atención, cae. Hay penalti. Penalti, atención, sí, penalti. Penalti a favor del Acero. Muy claro. Muy claro ha sido ahí la jugada del Acero. William la ponía por arriba. Y el lateral izquierdo, Castañer. El lateral izquierdo que ha derribado a Javi Serra, evitando cualquier opción de continuar encarada a puerta. Muy claramente penalti a favor del Acero. Veremos a ver, será Alberto Bielsa el encargado de transformar la pena máxima. Ahí va Bielsa, cogiendo carrerilla. El árbitro señala al árbitro ya. Atención, el disparo. Ahí va Bielsa, el disparo. Y ha salvado, dice, la segunda jugada. Fuera. Qué lástima. Ha fallado Alberto Bielsa. La paró muy bien Paredes ahí abajo. Se tiró a su derecha. Se estiró el portero del Cullera y sacó el disparo de Alberto Bielsa. Qué lástima, qué lástima. No ha podido ahí el Acero empatar el partido. Ocasión inmejorable este penalti. Qué lástima ahí Alberto Bielsa, el pichichi, con 19 goles. No ha podido sumar su vigésimo tanto para su cuenta particular en esta temporada. Qué lástima este penalti. Podía ser un punto de inflexión en el partido. Había reaccionado muy bien el Acero tras el gol inicial del Cullera. Atención, ahí hay un cambio por parte del conjunto local. Veremos quién es el encargado. Quién se va a retirar, mejor dicho, del partido.
cambio, la primera. Se marcha con el dorsal 7 Romeo y entra con el dorsal número 16. Entra Rubén Primo con el dorsal número 16. Y se marcha. Creemos que es Ernest. Ahí está el cambio, se produce. Otro jugador. Es Primo el que entra. Veremos si es cambio por cambio. Hombre por hombre, mejor dicho, perdón. Saca ya al portero, balón arriba. Ojo ahí, el balón peinado para el Cullera. El rechazo le favorece. Será. Vamos, se saque de banda. O córner finalmente. A favor del Club de Fútbol Cullera. Qué lástima, y el penalti ahí. Que ha parado Paredes. Era una ocasión muy buena para empatar el partido. En un campo muy difícil, recordamos. El Cullera es el equipo que más puntos saca en casa. Atención, el córner. Ahí el primer palo. Se pasea el balón para Aurelio finalmente. Se había paseado el balón por el área. Atención ahí. Participa ahí el Cullera. Ojo ahí. Al corte muy bien. Son Wilkins. Será Alex el encargado. De sacar, no, la cede. Para Edu López, el autor del primer gol del encuentro. El capitán del Cullera, Edu López. La pone ahí al área, atención, la peinan. Ojo ahí, el balón. Para Aurelio de nuevo. Pues esos balones, hay que estar concentrado. Balón arriba. Para Javi Serra. Le favorece ahí el rechace Javi Serra. Atención, encarando ahí. Por banda derecha. Atención, Javi Serra, bicicleta. 1-2, Javi Serra. Qué lástima, se la han quitado ahí en última instancia. Bien ahí la penetración en área de Javi Serra. No ha podido meter el centro o el disparo. Ha habido un cambio en el acero, se había retirado Abraham y ha entrado Galán con el dorsal número 15. Abraham con la tarjeta. Ha sido el cambio elegido por el entrenador del Club Deportivo Acero. Iván García ahí poniéndose en Javi Serra. Esta banda derecha más activa en esta segunda parte. Ahí Camarasa jugando con Galán. Está incorporado, atención el disparo. Dani Galán apareciendo bien en el partido con un disparo, probando desde media distancia, disparo seco, se ha ido por fuera de la portería defendida por Paredes. Hacen ahí el balón en largo, le baja con el pecho el jugador, no puede. Galán la cola para arriba, atención Alberto Bielsa, cruzando con la defensa, Bielsa la controla, atención William, el disparo, fuera. Fuera, ocasión clarísima, era William. La dejaba ahí Alberto Bielsa muy bien, de espaldas, se la dejaba clara a William, que el disparo ajustado al palo izquierdo, defendido por Paredes. Se ha perdido por muy cerca, qué lástima, otra vez la ha tenido ahí el acero, ocasión clarísima. Qué lástima. Sigue el 1-0 aquí para el Cullera. Ojo ahí la jugada. Pido falta. Falta de Raúl García. Qué lástima ahí la ocasión. Otra más para el acero. Ya son muchas. Si contamos las de la primera parte. El penalti en esta segunda. Esta clara ocasión. Veremos si el acero puede concretar alguna. Un partido muy importante. Los rivales igualados. Atención ahí, balón arriba. El balón le cae. Ojo. José Lu ahí tapando bien. Será córner para el Cullera. Era Ernest, el jugador que progresaba por banda derecha. Para el Cullera. Será de nuevo Edu López el encargado de poner el balón en movimiento. Pablo
ahí brazos arriba, juegan en corto, se apoya, Edu López de nuevo la mete con la izquierda ahora, el balón colgado ahí, hay falta, sí, falta ahí, el central se ve incorporado al ataque, en esta jugada balón parado. Aurelio pone el balón en movimiento, jugando ahí. Es Galán. Galán que se apoya ahí con Raúl García, luchando el balón. Muy bien Raúl García luchando. La recupera finalmente el conjunto de Lasafor. Funciona ahí, progresa por banda derecha, se la tira al largo. Apoyándose ahí con el delantero, atención. El pase, atención ahí, muy franco el remate. Gol. Gol del Cullera, el segundo gol. 2-0. Qué lástima, qué lástima. Ha tenido el acero muchas ocasiones. Ha sido Primo, el dorsal número 16, el jugador que se ha incorporado en esta segunda parte. El encargado de materializar el segundo gol para el conjunto del Cullera. Qué lástima. El acero ha tenido muchas ocasiones. Tanto en la primera parte como ahora con el penalti. Esa ocasión carísima ahora de William también. Qué pena. 2-0. Se pone muy difícil el partido. Estamos en el minuto 64 de partido. Se reanuda ahí el encuentro. William la pisa, la pierde. La recupera ahí el Cullera. Era Primo de nuevo. Falta. Qué lástima. Le decíamos, este campo era muy difícil. El Cullera es el conjunto de la categoría que más puntos ha sacado en su propio domicilio. Por eso era importante haberse adelantado en el marcador con las ocasiones que hemos tenido al principio. Una lástima, veremos el acero cómo reacciona, aún queda partido. Despeja ahí de puños el portero. Ha salido el balón es para Dani Galán, recién incorporado, segunda parte. Ahí era Joselu. Joselu está ocupando ahora el lateral izquierdo, parece ser, ante el cambio de Abraham. Joselu. Joselu de nuevo con Raúl García, la controla. No puede marcharse. Pitan falta de Raúl García. Desde el suelo. Qué lástima, ha sido un jarro de agua fría este segundo gol del Cullera. Parecía que el acero había reaccionado bien ante el primer gol, ante el penalti transformado por Edu López. Había reaccionado bien con ese penalti, qué lástima. Alberto Bielsa no ha podido transformarlo. Ojo ahí el balón largo de nuevo. Sale Aurelio cortando ahí con el pie. Ahora saque de banda, ahora para el Cullera. Hacen ahí Joselu. Balón de nuevo para Cullera. Hacen ahí el saque. Morelló en el área. Intentando despejar. Morelló con alguna dificultad. Despeja ahí bien para William. William la baja. Controlando de espalda a William. Buscando Javi Serra. Despeja Castañer. Ojo ahí. Cullera se interna en el área. Ha habido falta. Falta de Joselu. ¿Será cartulina amarilla? No. No lo ha apreciado el árbitro. O sí, no sabemos. Sí, finalmente sí. Demuestra la amonestación. Atención. La cartulina no ha sido para Joselu, todo lo contrario, ha sido para el jugador local. Ha apreciado ahí el colegiado que ha fingido. Lo había fingido bien porque a mí mismo me ha engañado también. Creía que había sido falta de Joselu. Y finalmente el balón para el acero. Ha sido Romero el jugador que intentaba engañar al colegiado. Ojo ahí el acero. Paro mordido ahí de Raúl García, sin problemas para Cancerbero. Mucha, mucha, mucha.
balón arriba. De portería a portería. Jugando ahí con Camarasa, Aurelio. Camarasa progresa, balón arriba. Lástima, balón malo. Balón para el Cullera. Desaparecido, ahora lo recoge pelotas. Gana en prisa con el 2-0 en el marcador. Resultado favorable para el conjunto local. Tardan en aparecer los balones ya. Pues ahí Castander, el encargado de poner el balón en movimiento. Con ahí Iván García ganando por alto el balón. Ojo, ahí ha habido falta de Morelló. El balón dividido. Falta ahí de Morelló sobre el recién incorporado y autor del segundo gol, Primo. Era de nuevo Edu López, el encargado de poner el balón. Se las pone todas en cualquier posición del campo. La mete ahí al lateral del área. Su control, la intenta disparar de primeras. Balón ahí despejado por el acero. Intenta ahí Morelló bajarla. Cae al suelo, lástima. Se ha reparado Morelló. Pierde el control del balón en el acero. Será Alex el encargado de sacar. La indecisión. Balón arriba. Corta bien Son Wilkins. En medio centro. Muy seguro durante todo el partido. Parece ser que el acero está ahora con defensa de tres. Con Iván García, Camarasa y Joselu. Ojo ahí, el balón dentro del área. Ahí el acero no logra despejar del todo. Ahí el balón, peligro. Ojo, el rechace le cae al Cullera. El disparo, fuera. Un barullo ahí dentro del área. El balón sin consecuencias al final. Es el Dani Galán. Abriendo a banda derecha para Iván García. Iván García. Jugando ahí a Raúl García. García la pierde. La deja pasar Camarasa para Aurelio. Aurelio juega en corto con Joselu. Dani Galán. Ojo ahí Galán. Para Joselu de nuevo. Recupera el Cullera, era Alex, balón fuera. Saca el Cullera, atención, pide mano el público, con la presa el colegiado, balón para William, la pisa, la pierde ahí, peligro pisarla ahí en esa zona. William siempre intenta jugarla, intenta algo diferente a los demás, pero bueno, esas zonas son peligrosas, tener cuidado ahí. Camarasa, cuesta sacar el balón al acero ahora. Dani Galán, Galán jugando ahí con William. Despeja Raúl, amigo. Raúl Primo, perdón. Ojo ahí, el balón ahí. Edu López metiendo la mano sobre Joselu, falta. La decreta al colegiado. Deja ahí Joselu de golpe. Ojo ahí el saque de Dani Galán. Ahí más listo que nadie. Sacando rápido. Ahí es. Atención ahí Javi Serra. Saque de banda. Dani Galán. Dani Galán para Javi Serra de nuevo. No es Iván García, lateral derecho. Dani jugando ahí para Javi Serra en largo. El balón fuera. Era fuera de juego, ¿no? Saque de puerta. El portero ahora ya no sabe qué ha pitado el árbitro. No tiene prisa por sacar ninguna. 2-0. Resultado favorable al Cullera. A lo largo. Ahí la peina. Pide fuera de juego, no lo decreta el árbitro. Atención, la ocasión. Aurelio sin problemas. Pidían fuera de juego. Juega el acero de nuevo. Pierde ahí. Acá está
Santander, juega con Paredes, Paredes arriba. Luchando ahí los jugadores de los dos equipos, balones por arriba. Carrillo. Jugando con Castander. Castander. Balón largo. Aurelio sin problemas. Aurelio buscando ahí a un compañero. Ahora en largo. Buscando ahí Alberto Bielsa. Deja ahí el Cullera por arriba. Dani Galán bajándola, intentando jugar con Morelló, no puede. Balón de nuevo de Romero. Ernest, perdón, con dorsal número 7. José Lu. Ahí falta. Falta sobre Raúl García. Va a haber un cambio. Exactamente. También hay doble cambio. Se retiran Javi Serra y Raúl García. Y entran en su lugar Corey y Cuesta. Sergio Cuesta. 173 de partido, doble cambio en el acero. Ya sin cambios. Quemando las naves el conjunto del Puerto de Sagunto. Ahí William, intenta colgarla, fuera de banda. Veremos la colocación de los jugadores sobre el terreno de juego ahora. José Lu juega atrás con Camarasa. Balón arriba, buscando a Morelló. Corta la defensa. Despeja ahí Edu López. Es Iván. Y van jugando con el recién incorporado Sergio Cuesta con el dorsal 16. Ahí, ojo ahí, Camarasa salía. Ojo ahí, se engancha a los jugadores. Morelló intenta separar. Atención ahí, cuidado ahí. Hay más que perder que ganar. Atención, mal público a increpar a los jugadores. Piden calma. Ojo ahí. Crepa ahí la afición recriminando la actitud de ese chaval joven que ha ido ahí a calentar los ánimos a los jugadores. Muy bien el público censurando la actitud incorrecta de algunos. Al final ha quedado en nada la jugada. Ha sido falta a favor de del Cullera. Balón largo, Cullera, balón fuera. Se la saque de puerta a favor del acero. Y de nuevo hay cambio en el conjunto local. Se retira el dorsal número 10, Edu López, el capitán del conjunto, aplaudido por el público local. Minuto 78 de partido ya. Entra el dorsal número 15, es Gomis. Gomis juega ahí el acero, progresando por banda derecha para Sergio Cuesta, recién incorporado. Bien, ahí ha habido ahí ha pitado mano Sergio Cuesta en el control. Balón para el Cullera. Hay tensión en la grada. Hay mucho juego por parte de los dos equipos. Una temporada larga, difícil. Los dos quieren tener el premio del playoff. Por ahí Cullera.
Balón arriba, intenta proteger Camarasa, veremos si llega el jugador, sí, evita que salga, el Cullera. Camarasa ahí, muy bien cerrando, achicando espacios, le apoya Galán y finalmente será saque de puerta, saque de banda. Al final ha pitado, puede ser saque de esquina. El colegiado ha concedido saque de córner en última instancia en contra de lo que había señalado Sulnier. Hasta ahora hemos visto un arbitraje sin ningún problema. Los dos penaltis parece ser que han sido claros, tanto la mano de Abraham como el penalti sobre Bielsa. Ahí saca el córner de Cullera. Balón al punto de penalti, pasado. Despeja Camarasa. Camarasa se hace con el contundente balón. William. Ahí William progresando desde el campo contrario. William ahí busca el recorte, la pisa, cae, pitan falta. Vamos, ahí intentan sacar rápido los jugadores del acero. Escarrillo, el medio centro del Cullera. Están todos los fregados también. Ahí William. Saca rápido. Dani Galán. Dani Galán. Pitado falta sobre el jugador del Puerto de Sagunto. Atención ahí, balón arriba, despejado por la defensa central. Atención ahí. Intenta progresar el Cullera. Balón largo. Atención. Es Primo el balón. Atención, peligro. El recorte. El disparo alto. Ocasión clara para el Cullera. Era Primo, el jugador incorporado y autor del segundo gol, quien progresaba por banda izquierda rápido y ha buscado el pase hacia el remate franco del delantero Romero. El balón sigue por fuera. Progresa el acero ahí, William controla. William se da media vuelta, el balón para Dani Galán. Dani Galán controla el esférico, buscando pase, abriendo hacia Camarasa, que se incorpora al ataque. El balón lo pone en largo. Con el rechazo cae William en la frontal del área. William se la lleva ahí con algún problema. William de nuevo. Finalmente es falta. Falta peligrosa a favor del acero. Ahí vemos los encargados de ejecutar el lanzamiento. Barrera de dos hombres. Tiene ahí el balón. Va a puerta directamente. Intenta sorprender con el lanzamiento. Era Corey. El incorporado en el 173. Por Raúl García. Ha buscado sorprender ahí al conjunto local. Todos esperaban el balón colgado al área, ha buscado el lanzamiento y el portero lo ha despejado con un problema. Atención, el córner. Despeja definitivamente ahí el Cullera. Córner al primer palo. Se la saca de banda a favor del acero. 2-0, gana el Cullera. Una lástima, todas las ocasiones que ha tenido el conjunto del Puerto. Atención ahí, Iván García intenta progresar. Sale con la pierde finalmente. Atención ahí. Ha señalado falta finalmente Juan García. No sale de banda, no lo tenemos muy claro. Las protestas del público local. Será el central Castells quien saca el largo. El balón finalmente ha sido fuera de juego. Dani García jugando con Dani Galán. Ojo ahí. Atención. Y va a amonestar Iván García. Y es la segunda. Atención. Atención, la segunda tarjeta. Parece ser que es para Iván García. Es así, exactamente. Tarjeta roja, expulsado Iván García por segunda amarilla. Ojo, otra amarilla ahí para Dani Galán.
Disparado el colegiado. Qué pena. Un jugador menos, se va a quedar el acero. Con 2-0 resultado en contra. Ha habido. Tarjeta para Galán y para Iván García en esta jugada. Se queda con uno menos el conjunto del Puerto. Veremos cómo se reestructura el equipo sobre el terreno de juego. No le quedan cambios al conjunto del Puerto. Más difícil todavía. 2-0. Estamos en el minuto 83 de partido, ojo. Para ahí sorprender. Pintaba ahí la sorpresa. Sin problemas. El acero tiene que irse arriba, no le queda otra. Minutos ya finales de partido. Es ahí Corey protegiendo el balón. Bien ahí, protegiéndola muy bien. Sale con el balón controlado ahí, con algún rechazo de atención ahí para... Jugador de atención cae dentro del área, no ha apreciado nada el colegiado. Era Morelló. Progresa Cullera, balón largo. Se va para Aurelio sin problemas. Se sacan rápido para Joselu. Joselu buscando ya colgar balones arriba. Buscando ahí Alberto Bielsa. Muy desaparecido en esta segunda parte Alberto Bielsa. Ojo, ha habido falta. Falta muy peligrosa a favor del acero. Veremos si puede sacar algo positivo el conjunto del Puerto en esta jugada. Como decíamos, Bielsa un tanto desaparecido en esta segunda parte. Es un jugador muy importante para el conjunto. Tanto William como Bielsa un tanto apagados. Tenemos la falta ahora. Están ahí Sergio Cuesta y Corey, los recién incorporados. Antes había sido Corey quien intentaba sorprender. Ahí es de nuevo el tiro. Golazo del... Atención, gol del acero. Gol de Corey. Hay tiempo todavía. 2-1. Recorta diferencia ese conjunto del Puerto. Ha sido Corey, lanzamiento magistral. Muy bien, ahí a balón parado. Ha demostrado mucho peligro, ya con la primera falta que ha tenido. Y con esta segunda, pegado ahí en la frontal del área, en el vértice. Sorprende por abajo al guardameta. Minuto 85 de partido, veremos el acero con uno menos, recordamos. Ahí, en el córner, muy bien el acero. Intenta, consigue el balón, atención es William. Falta ahí, trabado el juego ahora. Le interesa el Cullera. Tarjeta para Carrillo, el dorsal número 8. Están todas las jugadas embarulladas del partido. Será William el encargado de poner el balón en movimiento. Minutos finales ya de partido. Quedarán 3-4 minutos más en añadido. Estas son Wilkins. Camarasa, patadón arriba. Buscando ahí Bielsa. Atención, es falta a favor del acero. Vamos a ver el conjunto del Puerto. Corey coge el balón con mucha autoridad. Después de lo demostrado, balón parado ya en dos ocasiones. Veremos si busca el disparo a puerta de nuevo. Quizá colgarla. Tres hombres en la barrera. Atención, Corey busca el disparo y detiene el guardameta. Atención, disparo muy peligroso de nuevo de Corey. Paredes despejó a córner. Muy bien, Corey. A balón parado, qué lástima que no haya entrado el balón. Lo intenta el acero ahora ya la desesperada. Córner, atención, el balón ahí, el primer palo. Despeja ahí muy bien el Cullera. Balón para William. William la cuelga de nuevo. Tenemos la segunda jugada. Balón para Paredes. Qué lástima. Ahí Corey de nuevo. Un muy buen lanzamiento de falta. La ha tenido el acero.
Muy bien el portero del Cullera. Durante todo este segundo tiempo, sobre todo, teniendo ahí el penalti. Falta de Dani Galán. La protegida ahí Da Silva. Cuidado ahí que Dani Galán ya tiene una tarjeta amarilla, recordamos, por las protestas tras la expulsión de Iván García. Parece ser que hay cambio de nuevo. Hemos visto el linier indicarlo. Minuto 89, perdiendo tiempo ya con este cambio. El Cullera intentando arañar unos segundos al cronómetro. Y quizá también reforzar la defensa para estos minutos finales en los que el acero tiene que intentarlo a la desesperada. Veremos allá, balón parado. Jugada peligrosa para el Cullera. Entra ahí el dorsal número 15, es Carrasco. Funciona el disparo por alto, mal. Un peligro. Se ha retirado Romero, el dorsal número 7, y ha entrado con el 15 Carrasco. 1089 de partido. Veremos el añadido. Veremos el colegiado. Altaba marcando lo que decide. Falta de nuevo a favor del acero. A colgar más balones arriba. Vemos cómo se incorpora Camarasa. Gana desesperada al conjunto del Puerto. Será muy importante arañar aquí un punto en este estadio tan difícil. El acero lo ha hecho muy bien en la primera parte. William. Jugando ahí para Son Wilkins, quien la cuelga definitivamente. Atención el balón. La peina Camarasa. Despeja la defensa. Le cae el balón a Galán. No puede controlar. Ojo a la contra ahí del Cullera. Es el recién incorporado. Es Comís. Con Son. Y falta de Comís. Muy bien Son, metiendo el cuerpo.
Atención, ahí ha habido la expulsión sobre Galán. La segunda tarjeta amarilla para el jugador que se había incorporado en la segunda parte. El acero que va a acabar el partido con 9 jugadores. Ha sido una lástima. Ha llegado un poco tarde el gol del acero. Una pena esa primera parte. Ahí. Sale ahí, quieren hacerla en corto. Para perder tiempo. Hacen ahí. Ya hay falta. Ha habido falta. Y pita al final el colegiado. Se acaba el partido finalmente con el resultado, como decimos, Club de Fútbol Cullera 2, Club Deportivo 0-1. Una lástima este partido. El acero ha tenido muchas ocasiones, todas muy claras en la primera parte. No ha podido materializar ninguna. Y en esta segunda parte ha tenido un poco de mala suerte con el penalti de Abraham. Pero se ha repuesto bien. Y otra vez la mala suerte al no poder materializar el penalti a favor por parte de Alberto Bielsa. Había reaccionado bien el acero ante ese primer gol. Pero después de ese fallo del segundo penalti del acero, finalmente el Cullera ha marcado el segundo gol. Y ya la expulsión de Iván García ha pesado mucho. El gol de Corey de falta ha llegado un poco tarde para montar esa reacción final. Y es una pena, el acero pierde estos 3 puntos que eran muy importantes en la lucha por lograr las posiciones de play-off de ascenso. Quedan ya 5 jornadas. Vamos a ir despidiendo ya. Un saludo y sigan con nosotros. Un saludo.